Estimados concejales, concejalas, muy buenos días. Vamos a dar por iniciada la presente sesión del Consejo Municipal, la sesión ordinaria 963 de este día 3 de febrero de 2021, siendo ya las 10 de la mañana con 27 minutos. Y según lo acordado en sesión de Consejo Municipal, en sesión de Constitución y Reglamento número 1 de 2021, se autoriza al Consejo Municipal a sesionar por medios telemáticos en los casos que se han indicado. Partimos de inmediato. Les recuerdo una vez más que ya no necesitamos hacer esta votación para aprovechar de hacer esta sesión de esta modalidad, porque esto, como se acaba de describir, quedó un acuerdo que sostuvimos todos hace algunos consejos anteriores por el reglamento número 1, reitero, de 2021. Tabla a tratar, actas anteriores, acta ordinaria 962. Concejales, ¿algún alcance? No, nadie. Ordinaria, nadie. Pendiente 172. Hay un acuerdo. Acta por aprobar el acta ordinaria 962. ¿Apruebo? Apruebo. 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 Hay acuerdo, muy bien. Acta extraordinaria pendiente 272. Los temas de sesiones anteriores, no hay temas nuevos. Dirección de Desarrollo Comunitario presenta aprobación de objetivos para transferencia de recursos a Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Coaniquem, RUT 70.715.400-4. Por la suma de 1.5 millones de pesos para lograr la rehabilitación integral, tanto física como psicológica, de los niños y sus familias que han sufrido accidentes de quemadura de todo el país, en particular de 10 niños de la comuna de Purranque, antecedentes ID 136980. Dideco. Estamos prestos a escuchar la presentación. Vamos a esperar un segundito. No sé si alguien me dice que están presentes, por lo menos. Dideco, don Miguel Arredondo, ¿está por ahí? ¿Alguien que lo suple? ¿Y quién lo suple? Viviana Navarro. Doña Viviana, ¿está por ahí? Pero esta presentación... Que nos expliquen algo, por lo menos, pues están los concejales, hay que explicar las cosas. Alcalde, yo le sugiero que si no están los profesionales mientras llegan, puede pasar a otro punto. Sí, lo tengo presente, concejal. Pero me imagino que deben estar en alguna presentación, porque alguien debe estar ahí en la pantalla, porque subieron la presentación de la solicitud. Sí, desde Secretaría la estamos mostrando. Ya, vamos a dejarlo pendiente, por favor, que algún profesional ahí de Dideco, si se va a hacer esta solicitud, que esté presente, porque nos expliquen en detalle. Aparte de lo que está escrito en esta tabla. Me voy a saltar por mientras, queda pendiente el tema de la Dirección de Desarrollo Comunitario. Secretaría Municipal consulta factibilidad de reprogramar la sesión 965 de febrero de 2021 para la última semana del mismo mes. Estimada secretaria. Gracias, alcalde. La verdad, concejal, se trata de la última sesión ordinaria del mes. La idea es que la reprogramemos en atención a que es muy probable que se presenten algunos temas y en consideración a que los meses de enero y febrero reprogramamos las reuniones. Esta es la semana entre el 22 y el 26 de febrero. Es posible que se acerque más a fin de mes, podría ser el día 26, pero todo depende de sus disponibilidades.
Colegas, ¿alguien tiene alguna objeción respecto de esto? Bueno, estamos en la primera sesión. Este tema no lo habíamos conversado y hay que transparentarlo. Estamos hablando de la última sesión, pero ¿y qué pasa con la segunda? ¿Era para el 17 y se quiere trasladar para fin de mes? No, esa es la tercera. ¿Verdad? La segunda sesión se estaría realizando... ¿El 22? Pueden programarlo ustedes para el día que estime conveniente. La segunda sesión, desde ese plan, conjuntamente con DAF, me solicitaron que necesitan una reunión la segunda semana de febrero, por tanto no podemos agendar. Es la tercera sesión. Sí, la segunda sesión queda... De febrero, perdón que insista, estimada secretaria, porque aquí dice la factibilidad de reprogramar la reunión del 17 de febrero. Sí, pues, es la tercera. Es la tercera. Sí, no. Y esa la quieren dejar para el viernes 26. Claro. Depende de la disponibilidad de ustedes. ¿Ustedes dirán, estimados concejales? Y la segunda reunión. ¿Perdón? No se ve bien, colega. No se escucha. La segunda reunión sigue para el 10 de febrero y se haría la última. La propuesta es para el 26 de febrero. Claro. En lo personal, yo no tengo inconveniente, pero no sé los demás. Colegas, ¿nadie más? No tengo inconveniente tampoco, alcalde. Para 26. Ya, ¿se entiende entonces? Yo tampoco, alcalde. ¿Qué quedaría entonces? A las 10 horas. Ya, entonces a las 10 de la mañana, tercera sesión del Consejo Municipal. La segunda se entiende que es para el día 10. Y la tercera y última, que era para el 17, el día viernes 26 de febrero. Perfecto. Ya, eso se lleva a votación, ¿sí? ¿Hay acuerdo? Por aprobar entonces la reprogramación del calendario, tal cual queda, de la siguiente forma, lo digo a viva voz, la segunda sesión del Consejo Municipal en forma normal para el día miércoles 10 de febrero a las 10 de la mañana, y la última sesión de Consejo Municipal de este mes de febrero para el día viernes 26. ¿En votación, colegas? ¿Apruebo? ¿Apruebo? Yo apruebo. ¿Apruebo? ¿Apruebo? Hay acuerdo. Hay acuerdo entonces, muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Comisión de Salud y Educación presentan intervenciones de los programas de salud en los establecimientos educacionales. Antecedente en el documento ID 1369-57. Área Educación, los escuchamos. Hola, muy buenos días a todos, señor alcalde, aquí con Angélica Opazo, del Departamento de Salud, nuestro CESFAM aquí presente, y don Leonardo Gómez desde Educación. El día de Leonardo hoy... Leonardo Mastilla. Leonardo, sí, me confío. Leonardo. No sé si no lo veo por acá, Leo, ¿está conectado? Bueno, saludar a los señores concejales, a las señoras concejalas, a los jefes de servicio. Para nosotros, como es tradicional, exponer los programas de salud que trabajan en promoción y prevención y derivación en las escuelas, es muy importante visibilizar este trabajo. Nosotros en la comuna tenemos una comisión mixta de salud y educación que se viene desarrollando desde el año 2010 a la fecha. Como bien saben, el programa de salud comenzó en el año 92 con el desarrollo de la JUNAEP en el Ministerio de Educación, y nosotros como Departamento de Salud y Servicio de Salud, a través del programa de inmunización, hemos estado en las escuelas. Es muy importante conocer las intervenciones que se hacen para poder gestionar los futuros trabajos que vamos a hacer. Una manera de resumir lo que hacemos como salud educación, como trabajo articulado, les vamos a presentar una pequeña presentación aquí de un video que tenemos preparado con educación, para que todos
podamos entender cómo se conforma esta comisión. Urranque, ciudad ubicada en la provincia de Osorno, región de Los Lagos. Se caracteriza por sus hermosos paisajes, la calidad de su gente y el trato familiar. La visión de la autoridad local es el desarrollo de las capacidades de su gente, tanto a nivel urbano y rural, centrado en la familia. Para ello, una de las necesidades es contar con una buena salud y calidad de vida. Es por ello que contamos con un centro de salud familiar, dotado con un equipo de salud multidisciplinario, capacitado y comprometido con capacidad de gestión y trabajo en red para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Todo esto guiado por acciones de promoción y prevención. Es aquí donde nacen las respuestas a las necesidades de la comunidad educativa en el ámbito de la salud, en forma oportuna. Los lineamientos en salud en este grupo etario ha hecho que se gestione y lleguen varios programas de salud a nuestra comuna, con la finalidad de trabajar en los establecimientos educacionales. Todos se han ido incorporando gradualmente, tratando de ingresar a cada establecimiento educacional en forma articulada. En Burrangue hemos venido trabajando con este modelo desde el año 2010. Con una funcionaria del CESFAM, coordinando todas las actividades de salud en la escuela a través del Departamento de Educación, considerando procesos y protocolos para llegar a cada estudiante de nuestra comuna. A fines del año 2017, desde el Servicio de Salud de Osorno, han tomado la iniciativa de convocarnos y apoyar la forma de intervenir en la escuela, realizar las atenciones en forma articulada, ordenada, considerando las necesidades de los establecimientos educacionales. Se activa a nivel provincial la Comisión Mixta de Salud y Educación, más conocida como COMSE. De esta manera se conforma un equipo de gestión compuesto por coordinadores y jefaturas de las direcciones de salud y educación de la comuna, en una estructura horizontal, cimentado desde un enfoque de salud familiar y en permanente diálogo con el enfoque pedagógico y los proyectos educativos. Para ello es de vital importancia que todos los encargados de programas deban conocer los procesos con el objetivo de planificar y conocer las directrices respecto del proceso de planificación de los establecimientos educacionales con el fin de estandarizar y potenciar el trabajo, lo cual permitirá evitar la duplicidad de actividades y, por lo tanto, la sobreintervención. Para ello se realizan reuniones bimensuales con todos los encargados de salud de los establecimientos educacionales, con la finalidad de monitorear avances, evaluar programas, difundir actividades de salud, entre otras. También se realizan convocatorias a reuniones y actividades emergentes a través de los conductos validados por nuestro CESFAM y Departamento de Educación. Nuestra comuna cuenta con todo el apoyo de nuestra unidad local, ya que a través de los niños se proyecta una vida mejor, en donde el desarrollo integral de cada habitante es la esencia del trabajo de toda la comuna. El municipio es el gestor y sostenedor de diversos programas ejecutados por el equipo del Departamento de Salud que van a favor del desarrollo integral de la familia y la escuela. Urran, cultivamos una vida mejor. El año pasado nosotros fue un año de alta complejidad. Tuvimos que adecuar todos los protocolos de atención, pero seguimos llegando a los niños y a su familia. El programa de la JUNAEB es uno de los programas que nos da mucho aporte a nivel local. Este año en el programa de la JUNAEB estuvimos trabajando con todos los niños de los colegios particulares subvencionados y los municipales. En Purranque es una de las pocas comunas que no se deja de lado a ningún colegio por su condición contractual, digamos, de matrícula. Atendimos a todos los niños en el área de salud, la parte visual, otorrino y también de columna. Como pueden ver ustedes en este momento, los equipos siempre están con todas las medidas de precaución. Como decíamos, el trabajo articulado con educación es vital porque desde este departamento se convoca a los niños y a su familia y ellos llegan en forma ordenada al trabajo.
En el área de atención de oftalmología tuvimos 1.057 atenciones, que equivalen a las consultas que hicieron de ingreso y controles de los niños que vienen de prekinder a cuarto medio. También se entregaron los lentes, también se entregaron lentes de contacto, parches y estudios de baja visión. También este año tuvimos 80 atenciones de otorrino. Bajamos considerablemente esta atención por la demanda del profesional que tenemos, que tuvimos solamente las atenciones de mantención de audífono. Y en columna tuvimos 57 atenciones, donde tenemos dos estudiantes de la comuna con operación de columna, que son operaciones de alta complejidad que se hacen en Santiago y todo coordinado desde el programa de salud de la CUNAE. Beneficio en términos económicos son 28 millones de insumos, servicios y ayudas técnicas que este programa aporta a la comuna. Este recurso no llega en forma directa a nosotros, sino llega a través de la prestación de los servicios. También tenemos nosotros el otro programa, que es del programa que todo lo administra nuestro CESFAM. Son todos los programas que están insertos y llegan a la escuela en la manera de promoción y prevención. Tenemos en el área de dental, trabajo con los programas Sembrando Sonrisa, también del programa CUNAEP. Para este año tuvimos que hacer muchos videos y cápsulas para trabajar la promoción y la prevención, las profesionales en forma autónoma y reinventándonos pudimos realizar estas actividades. El programa de Sembrando Sonrisa logramos atender a niñitos de colegios, solamente 240. En total en la comuna fueron más de 400, aquí no consideramos los jardines infantiles porque ese grupo lo ve el programa Chile Crece. Esto es solamente lo que llegamos a las escuelas. Y el programa de la CUNAEP también logró 162 atenciones. Son muchos más en un año normal, pero aquí llegamos a los más atenciones de urgencia y atenciones integrales. ¿Ya? También el programa de Vida Sana se estuvo trabajando con las señoritas profesionales en el programa también virtuales para llegar a los apoderados y a los colegios, teniendo una cobertura inmensa de apoderados y niños que se conectaban por esta metodología a participar de las actividades preventivas de los talleres. Estuvimos en varios colegios, también estuvimos en lugares comunitarios, como pueden ver el barco ahí trabajando, entonces era muy atractivo para la gente ver al equipo en diversos lugares y con todas las medidas y llegar a las casas. En Vida Sana nosotros tuvimos atenciones con niños de escuela, 10 estudiantes, digamos 10 niños en el periodo, en la edad que el programa atiende. Ellos también atienden programas que son adultos, pero estamos solamente hablando de lo que llega a la escuela. Aquí hacían sesiones, se hacen sesiones semanales con los niños y su familia. Y a la vez se hicieron 4 talleres en vivo, viva streaming, para poder llegar a todo y no dejar la actividad física de lado, que es súper importante para poder trabajar. También en el programa Jóvenes, de Joven Sano, estuvimos trabajando con la aplicación de las fichas CLAP, que es un instrumento que detecta factores de riesgo en los jóvenes. Este año también fueron pocas, pero igual estuvimos trabajando en forma articulada con el espacio amigable del CESFAM, donde los jóvenes llegaban a hacer sus consultas y toda la atención que ellos demandan en este grupo etario. Hubieron 13 fichas CLAP en el año. Entonces, como le digo, igual fue bajo, pero igual tuvimos atenciones directas con estos estudiantes y las familias que requerían estas atenciones. Y también tenemos nuestro programa Habilidades para la Vida, que es un programa también que llega de la CUNAEC, administrado por el CESFAM. Este programa se reinventó en completo, tuvimos que hacer unas cápsulas audiovisuales, reuniones virtuales, también tuvimos trabajando con toda esta tecnología que se vino en forma abrupta para que podamos desarrollar actividades como autocuidado con los asistentes de la educación, trabajo innovador, hacíamos cápsulas audiovisuales con mucha preparación y muy casera, digamos, para poder llegar en forma atractiva a los niños, porque ellos teníamos que seguir haciendo los talleres y trabajar el autoestima, todas las emociones. Entonces, aquí toda nuestra capacidad artística se vio reflejada en este programa, ya que fue muy importante aprender muchas cosas.
entre ellas hacer talleres donde ellos fueron partícipes, hacíamos afiches, también se detectó y se derivaron casos. Nosotros en este programa realizamos 210 sesiones con estudiantes, material, se enviaron 80 material por colegio inserto en este programa, que son 8. Se realizaron 53 sesiones de autocuidado con el equipo docente, 53 sesiones con material audiovisual y 6 cápsulas audiovisuales. Y como le decía, la detección y la derivación de casos, en este momento se derivaron 36 casos al programa PASMI, que es un programa nuevo que llegó a nuestra comuna, y fue un tremendo aporte para esta familia. Así que en este momento nosotros nos sentimos orgullosos de llegar en pandemia a una cantidad bien considerable de niños, niñas, con sus familias y los jóvenes. Y más allá de la cantidad, vemos la persona. Por eso aquí le muestro un testimonio. Ha significado un apoyo muy bueno para mi hijo. Estoy muy agradecida del programa del CERFAN. Le doy gracias a ellos que mi hijo puede ver bien, se concentra bien en su trabajo, en sus tareas. ¿Qué más le puedo decir? Agradecida, muy agradecida. Es un aporte que uno no lo tiene. Es un aporte que a mí me cuesta como familia tener los recursos para poder tener tu gente. Los programas de salud llegan a la escuela a apoyar a los alumnos y a sus familias en el proceso educativo. Durante el año 2020 se realizó un gran esfuerzo entre salud y educación, y aquí son más que números y estadísticas, es un gran apoyo para las familias que no cuentan con los recursos. Además, este año seguiremos trabajando con el amor y el cariño hacia nuestros estudiantes. Bueno, y esos son los testimonios de algunas personas, parte de nuestra red. Aquí es súper importante el trabajo con la escuela, donde está el encargado de salud, que nosotros llamamos, coordinamos, ellos se preocupan de la familia, los conocen muy bien, buscan a la familia para entregarle su lente, se hace un esfuerzo inmenso de cada atención que nosotros realizamos. En su correo, nosotros enviamos este informe que tenemos, donde salen las atenciones que hemos realizado completo en cada escuela, de separado por establecimiento educacional. Entonces, es súper importante que ustedes manejen esta información y se vea cómo se está interviniendo en cada establecimiento. Esta información también se va a los colegios, donde ellos pueden ver todos los programas que se pueden desarrollar en él y solicitarlo en caso de que no lo tenga. Importante en este tiempo nosotros es la salud mental. La salud mental apoya totalmente a nuestra familia, digamos, a través de los programas de salud. Pesquisamos desde un niño que necesita lente muchas situaciones y aquí en forma articulada estamos derivando. Don Leo se encontrará, creo que tenía problemas técnicos, no sé qué le pasó. ¿Sí? Sí, ahora estoy acá. Oh, Leo, sí. Nos gustaría que nos dé la apreciación desde como tu cargo de subrogante de educación, todo lo que vivimos y todo lo que se realizó en las escuelas. Buenos días al señor alcalde, a las señoras concejales y concejalas. En relación a salud escolar, a los establecimientos, ya hace mucho tiempo, desde que yo trabajé en un establecimiento educacional, es que hemos recibido apoyo por parte de ellos y una buena coordinación con todos los participantes dentro de la misma escuela. Estamos hablando con sus coordinadores de cada una, hablando de los encargados de salud y encargados de convivencia escolar, y a su vez también con los mismos directores de las escuelas. Entonces, hace mucho tiempo ya que existe una coordinación de manera interna y colaborativa con cada uno de ellos, generando, trabajando en base a las necesidades y a su vez también a sus propios objetivos. Y el año pasado, entendiendo cómo fue la situación de pandemia, que igual fue complejo en su inicio, esto no significó que esto quedara descubierto, ni mucho menos. En relación, y sobre todo gracias al trabajo colaborativo que ya estaba articulado, se pudieron ir generando en base a las necesidades existentes, y sobre todo viendo la salud de los estudiantes, se pudo coordinar un trabajo
de manera constante durante el año. Y eso fue algo que nosotros pudimos apreciar, también pudimos coordinar, y sobre todo algunas cosas que no pueden quedar ajenas dentro de las escuelas, y sobre todo para los estudiantes, que es algo que ellos deben tener constantemente. Así que, como lo menciono, a mí me tocó trabajarlo también en la escuela, entonces sé cómo es el trabajo, y desde acá del departamento también es una coordinación constante. Entonces, reitero, es una buena apreciación por parte de salud escolar, cómo se trabaja, cómo se ha ido coordinando, cómo se trabaja con los equipos, y esto también lo van recibiendo los estudiantes y las familias. Eso por nuestra parte. Sí, muchas gracias. Y este año el desafío es seguir programándonos según las necesidades, cómo se vayan presentando también este movimiento, digamos, de pandemia y los protocolos que se van a establecer tanto como educación y salud. No sé si alguno de los presentes quisiera hacer alguna consulta, algún comentario. Señora Selma. Por favor, alcalde. Sí. Bien, buenos días. Saludarlos a todas las gentes. Y felicitarla articulado que realizan con los colegios. La directora articular subvencionada, puedo dar fe que este programa se ejecuta como corresponde. Y puedo también hacer la comparación con años anteriores. Puedo atender a los alumnos de escuelas particulares subvencionadas. Atención por colegios municipalizados, aún niños pertenecen a nuestra comuna, que viven acá en la comuna de Purranque. Desde tiempos de la tía Tita, ya que también desarrollaba su trabajo muy buena, Angélica lo ha sabido llevar de la misma manera. Y yo, o sea, reconocer este programa, su ordenamiento, como lleva registros de los alumnos, eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Selma. Y contar la buena noticia que una de las proyecciones para el año 2021 es incorporar al único colegio que no teníamos, el Instituto Alemán, que no estaba en el programa de salud escolar. Y el año pasado, feliz de que JUNAEB aceptó y acogió la necesidad de este establecimiento, y a partir de este año lo incorporamos en forma gradual a los programas de servicios médicos de JUNAEB. Solamente ellos tenían los servicios que entregaba el CESFAM, pero ahora se complementa con este otro programa que también va a ser un aporte para algunos estudiantes de ese instituto. Señor alcalde, eso sería por mi parte. La palabra. Muchas gracias, doña Angélica, pero hay dos personas que están pidiendo la palabra, me da la impresión, concejal Aravena y doña Lidia Pinuera. Concejal Aravena. Gracias, alcalde. Saludar también a todos los presentes, a mis colegas y a quienes nos acompañan en esta reunión. Angélica, primero felicitarte por tu impecable presentación. Nos das también una prueba clara de la ejecución de este programa. Además, nosotros, por lo menos de mi parte, te conozco hace harto tiempo de que ejecutas esta función, principalmente con al puente que existe entre JUNAEB y educación. Súper súper importante, principalmente, de cómo fue naciendo y cómo JUNAEB sirve a la educación pública. Es súper importante, y también a la particular subvencionada. Allí yo tengo algunas miradas, pero es para otro capítulo, para poderla discutir en torno a lo que es la educación, de lo que es la particular subvencionada y la educación pública. Pero
me quiero enfocar directamente en la labor que ustedes desarrollan, Angélica. A mí me quedó clarísimo lo que ustedes llevan a efecto. Yo fui lo puse en la tabla en este consejo, no sé si mis otros colegas estaban enterados, pero una de las cosas que a mí me molestó principalmente cuando se inició el proceso de este gobierno actual, el año sacado a Junavet más de 1.000 millones de pesos, una inversión que ya estaban contempladas para que se puedan ejecutar los programas que son tan necesarios, tan importantes para lo que es la educación, y lo lamenté mucho porque obviamente eso, por lo menos 1.000 millones de pesos en nuestra región, ¿eh? Ojo, 1.000 millones de pesos en nuestra región, lo que afectó muchísimo principalmente a cómo se ejecutaban los programas el primer año o cómo se venían haciendo el último tiempo de Junaep en las diferentes comunas de nuestra región. Lo lamenté mucho porque sí, 1.000 millones de pesos se notan y lamentablemente en esta ejecución los principales damnificados son los niños y niñas de nuestra educación. Pero más allá de lo bueno y lo bonito que tú nos muestras, Angélica, yo te quiero pedir como una honestidad, porque más allá es una cuestión personal, ¿eh? Una cuestión personal que a mí, más allá de lo bonito y cómo van resultando las cosas, para mí son súper importantes. Pero quizá más importante es conocer la opinión de ustedes, que están principalmente involucrados, y tú que comandas este por tanto tiempo, ¿cuáles son nuestros defectos como comuna que tú ves y que podríamos mejorar? Incluso ahora si lo puedes también traspolar a un nivel regional. ¿Cómo o de qué forma podríamos mejorar? Porque de verdad que los programas que se ejecutan en Junaep de forma personal son pero muy, muy importantes. O sea, yo entiendo que aquí muchos de nuestros apoderados no tienen la capacidad para cancelar principalmente el tema o atenciones dentales, atenciones también de oftalmólogo, el tema que es súper importante y cómo ha ido evolucionando esto de las intervenciones que tienen precisamente la columna, que son intervenciones carísimas, que no todos podemos. Yo recuerdo cómo hemos evolucionado porque a nosotros se hacía un intento cuando uno era estudiante, se hacía un intento donde te marcaban con la tiza la columna y te hacían algunos, cuando tú ingresabas a un año escolar, no sé si recuerdan. Hoy día hay una evolución pero tremenda en 10 años, 10, 20 años. Entonces yo te pediría, Angélica, con mucha honestidad en este consejo municipal, que tú me digas cómo nosotros podemos mejorar principalmente algo que es, y yo no sé cómo se va a también manejar en el futuro, cuando se vienen los servicios locales y eso, de la conexión que ustedes tienen con el Departamento de Educación, que es tan importante, y también que los directores administrativos le abran la puerta, cómo esa conectividad tan importante, que también es el lazo que tú tienes también con el establecimiento educacional y con los encargados también que desarrollan al interior de los establecimientos una importante labor. Yo te pediría, muy honesto, ¿cómo podemos nosotros mejorar? ¿Cuál es la falencia que tú ves hoy día, quizá en comunicación con el Departamento de Educación, nosotros como Consejo Municipal o a nivel regional? ¿Cómo nosotros se podría mejorar para que esto tenga un impacto aún mayor y con mayor solvencia? Yo sé que este año que pasó, el 2020, y quizá el 2021 también va a ser así de complicado, pero algunos tips, ¿cómo nosotros podemos ir mejorar? Entiéndeme que esto es una posición muy personal, es una característica mía que, más allá de lo lindo y lo bonito que también me preocupo de conocer, me preocupa mucho y quizás mucho más dónde nosotros estamos fallando, dónde nosotros tenemos nudos críticos que podemos mejorar, porque de esa forma vamos aumentando el impacto que tiene en nuestros estudiantes estos programas tan importantes para nuestra comuna y para nuestra región, nuestro país. Gracias, alcalde. Concejal, le respondo inmediatamente y me alegra mucho que me haya preguntado. Sabe que yo siento lo personal de que los encargados de salud de cada establecimiento educacional se la juegan, más allá de ser unas personas que tienen una función asignada porque les quedan un par de horas que no están así o porque tienen afinidad con salud, le asignan la coordinación. Sería súper bueno que los establecimientos educacionales tengan una persona con horas estables
contratadas, donde ellos puedan identificar y poder lograr el monitoreo y seguimiento constante de los niños y las familias que necesitan atención. Los encargados de salud en este momento hacen un esfuerzo sobrehumano en tener esta información porque ellos ven, como decía ahí nuestra coordinadora de la Escuela Villa Luburgo, el cariño a la familia, a su trabajo y el bienestar de los niños. Entonces, hay colegas que ellos están con la función, pero están en la noche, a las 10, a las 11 de la noche, haciendo seguimiento y viendo que a este niño no le falte el lente. Son muy pocos los que tienen horas asignadas por contrato. Entonces, sería muy interesante de que se pudiera asignar, así como el encargado de convivencia, que algún tiene las funciones muy claras a través de ministeriales, existe un encargado de salud, que puede ser la misma persona, depende de la cantidad de matrícula, eso ya es un tema administrativo netamente. Eso sería, y de parte del municipio, bueno, yo me siento muy privilegiada en tener un gobierno, digamos, la parte local, muy comprometida, donde yo sí necesito un espacio, toda la red se mueve para lograr la atención. También nosotros como CESFAM logramos hacer así convenios de colaboración con CUNAEP, en donde aseguramos la pesquisa sin costo de nuestros estudiantes con la intención de atenderlos a todos. Entonces la cobertura siempre ha sido buena, ya que nosotros nos alineamos para poder negociar con CUNAEP y nos lleguen todos los recursos. Comentarles que fuimos la única comuna en la provincia que hicimos ingreso este año. Teníamos un cupo de 60 niños, ingresamos más de 300. Todos los pesquisados fueron atendidos, y eso también son gestiones. Pero en este momento yo diría, concejal Aravena, asignarle las horas al profesional o a la persona encargada de la escuela para que tengan este tiempo para hacer este trabajo. Salud es tan importante, en este momento ya lo vimos. La pandemia nos ha dejado ver de que sin salud no tenemos nada. Entonces la salud debe estar en la escuela y debe posicionarse en forma estable. Eso sería lo que yo veo en este momento. Hay más cosas, pero que son detalles. Muy bien, doña Angélica. ¿Alguien más? ¿Colegas? Doña Lidia, me parece mucho. Sí. Doña Lidia. Gracias, alcalde. Saludarla a todas y a todos, Mari Compuché. Bueno, felicitar a Angélica. Yo me reí acá. Terrible caída del carné del colega Aravena. Lo marcaban con tiza. Bueno, nosotros, bueno, en aquellos tiempos, ¿cierto? Yo creo que igual el colega Ariel, fuimos de la misma generación. Igual nosotros tuvimos en esos años, igual había ya atención de oftalmólogo. Antes los colegios se hacían las becas indígenas. Yo tengo recuerdo de eso. Los profesionales, aunque no había un asistente social, se hacían las becas. El profesor que se hacía la pega. Tenía múltiples funciones. Pero yo quiero preguntar sobre el COMSE. Comisión de Salud y Educación. Es el año pasado se hizo esta sigla, dijo, ¿me puede explicar un poquito más a fondo? Tengo entendido que es para agilizar los tiempos, la coordinación entre los grupos sea más rápido. Es una cosa que yo siempre digo, desde los gobiernos, nosotros los gobiernos locales tenemos poca injerencia en decisiones nacionales. Y por lo tanto, cuando, como decía el alcalde, de repente queremos el tema de los caminos, resulta que vialidad, el MOP y todo el organigrama que hay para arriba, nosotros no tenemos resultados pronto en las comunas. Es un tema de que no conversan entre los estamentos del Estado. Entonces, hoy día el CONSE yo creo que es una buena instancia para agilizar los tiempos, coordinar mejor y tener un mismo lenguaje para que las cosas surjan más rápido. Así es, señora Lidia, así es. La CONSE se le nombra Comisión Mixta de Salud y Educación, en donde participa un representante del Departamento de Educación, en este caso don Leonardo, y mi persona desde el Departamento de Salud. La idea es no sobreintervenir a los niños, que se sepa muy bien que este niño recibe lente por CUNAEP y no se le da por CESFAM, es optimizar los recursos, comunicarnos. Y este trabajo ha sido característico de Purranque desde el año
2008 a la fecha, digamos, ya estamos trabajando como programa, extra programa, le llamamos, han tenido distintos nombres, pero en nuestra comuna siempre ha existido la comunicación entre salud y educación. Y eso es lo que nos permite estos porcentajes, como les digo, y estos beneficios llegar en forma muy ordenada a los niños y asegurarles su atención y que tengamos adultos sanos. Hay que trabajar en la infancia. Entonces, súper importante la COMSE, ya que nosotros nos dieron los espacios para poder reunirnos en forma bimensual. Los encargados de salud pueden acercarse a su coordinador y programar según su establecimiento y su realidad local, y eso se organiza. Nosotros no hemos dejado de hacer las reuniones bimensuales para poder ordenarnos y poder avanzar y llegar a todos. Así que esa es la comisión que es muy importante. Gracias, y nomás para complementar lo que decía la esa, estudió conmigo la Dina, la mamá de... La Dina Pablaza, ella tiene su hijito en el sí. Programa. Yo le dije, gracias a Franco también, como tú ves, la Dina, porque sabe cómo ella hacía el tema de los lentes muy caro. A mí me tocó, ayer anduve en un tema con mi hijo mayor, menor, y el par de lentes me salió sobre 200,000 pesos. Y también sí, una patita dentro, como decía, y la otra quedó colgando, sí. Porque es carísimo hacer un tema de una hora. Y lo otro, que ya aprovechando que estamos aquí, tema de oftalmólogo, yo encuentro que, bueno, la medida que se tomó, yo creo que del Ministerio de Salud, que dieron la orden de nuevo hacer el proceso de ir a médico, que el médico te dé una interconsulta y luego vaya al oftalmólogo o al encargado del CEFAM. Yo lo encuentro que retrocedimos, porque antes era más fácil a través de, no pasaba por médico. Y hoy día es más difícil, en vez de agilizar los tiempos, ahora hay que pasar por médico. Y eso a mí como que me dejó un sabor amargo cuando fui igual a CEFAM y ver que hay que hacer todo este proceso. Mientras te dan la hora médico, mientras viene la hora también agendada, para se pasa mucho tiempo. ¿Qué hace un niño cuando no tiene acceso? Porque suele pasar que se quiebra los lentes. Yo en este momento estoy esperando una hora también. Hay que hacerlo particular, y si no hay que ir al CEFAM, pero igual uno necesita sus lentes pronto, porque se rompieron los lentes y uno va. Entonces, diría, ahí particular, sobre 200,000 pesos, un lente que tiene que tener un filtro UV, un filtro para el tema del computador, y una miopía que es muy alta. Entonces, el programa viene a subsanar todos los problemas que tienen que ver con salud. Bueno, como dice el colega, antes no hacían con una tiza la toma de columna, ¿cierto? También, pero hoy día la tecnología, también, como decía el alcalde, hay que priorizar los avances que ha hecho también la ciencia hoy en día. Entonces yo creo que es un programa muy bueno, me tocó vivirlo también en los dos colegios que yo trabajé, la coordinación entre ustedes y siempre estar disponible para las consultas, preguntas, porque nosotros, yo creo que yo vengo de la educación pública, me tocó atenderme en todos los programas, y ahí no soy tan joven tampoco. Pero desde mucho tiempo se trabaja, y en la Comuna de Purranque ha sido un excelente programa. Hoy día tenemos todos los colegios particulares subvencionados, o sea, subvencionados, los que están trabajando subvencionados, ¿cierto? Y lo que tiene que ver desde el municipio, de la educación municipal. Muchas gracias. Gracias, alcalde, por la palabra. Doña Lidia, ¿no hay más consultas? ¿No? Muchas gracias, doña Angélica. Y gracias por el espacio también. Que tengan muy buen día. Que esté bien, Angélica. Muy buen día. Bueno, con el permiso de los miembros del Consejo Municipal, quisiera también darle la palabra, no estaba en la tabla, pero quisiera, que estoy viéndola acá en pantalla, es muy bueno que esté acompañándonos nosotros, que está a cargo, subrogando la dirección del CEFAM, doña Bárbara González, para que nos cuente, a grosso modo, el proceso de vacunación que ha partido hoy día con los funcionarios de la salud del área municipal, que no son todos también, porque toda la partida de vacunas no llegó para todos, y que va a ir en forma prelativa a partir de la próxima semana. Doña Bárbara. Muchas gracias, alcalde, por la palabra. Muy buenos días a todos y a todas. Efectivamente, tal como lo menciona el alcalde, me ha tocado subrogar la dirección. Dado algunas dificultades de salud, cierto, de nuestra directora y de nuestro subdirector. Contarles que me imagino que ustedes ya se habrán enterado por la prensa nacional, tal como lo hicimos los equipos de salud, que el proceso de vacunación se daba inicio este día miércoles 3, ya, es decir, hoy día. La verdad es que esta bajada de información ha sido muy
tardía, en el sentido de que lo publicó primero el ministerio, pero los equipos locales, que somos quienes vacunamos, no teníamos la información ya, y quiero ser súper transparente en contarles esto, porque vacunar requiere una logística, que no es menor. Contarles que hemos estado en bastantes reuniones con los CEREMI y con los equipos del Servicio de Salud para organizar nuestro proceso. Nosotros ya contamos al día de hoy con una planificación, entendiendo sí que esta planificación va a ser súper variable en el sentido de que nosotros dependemos de la entrega de dosis que nos realiza la Seremía de Salud. Ya nosotros no contamos con un stock de vacunas elevado aquí, no por problemas de capacidad, sino que es por la logística de distribución que realiza la Seremi de Salud. Ya contarles que la vacuna que se está poniendo es la vacuna Sinovac, ya que es la vacuna china, que se pone en dos dosis, la primera se pone el día 0 y la segunda se pone el día 28. Y a partir de ese tiempo se va adquiriendo inmunidad, ¿ya? Lo que no quiere decir que no nos vayamos a contagiar o que dejemos de utilizar nuestras medidas de prevención, que es algo que tenemos que comunicar a la ciudadanía. Porque hay muchas dudas respecto de esto, es decir, la gente piensa que si se vacuna no, ya debe dejar de usar mascarilla o ya está como completamente protegido, y eso no es así, ¿ya? Me dan un segundito que me apareció que se me va a agotar la batería, ¿sí? Sí, por favor, ahí arregla ahí su problema técnico, doña Bárbara. Nosotros cantamos, bailamos por mientras para rellenar acá. Este es un proceso al que uno puede complementar humildemente, porque he estado ya en dos importantes reuniones respecto a esta situación. También con procesos en reuniones que hemos tenido también con el presidente de la República, ¿ya? Con el doctor Paris también, director del Ministerio de Salud, así que más o menos uno se va imbuyendo en estas temáticas, se va conociendo un poco más los detalles, sin embargo, con el debido respeto, porque uno no tiene la formación científica, no tiene la formación en el área de salud, así que por supuesto que independiente de que hable este alcalde, se le delega en los comunicados ya en detalle y las labores de logística que realizan y los procesos vacunatorios a nuestra directora subrogante en este minuto, como yo ya lo había adelantado ya previo a esta reunión. Doña Bárbara. Ya estoy lista, muchas gracias alcalde, y se agradece también la consideración que tiene en el fondo con el equipo técnico. Contarles que la vacuna efectivamente se considera un periodo de tiempo de campaña en el fondo de 6 a 8 meses, ¿ya? Es decir que podríamos estar durante todo este año 2021 en proceso de campaña de vacunación. Y hay etapas de vacunación. La primera etapa es el personal de salud, que es lo que nosotros estamos realizando desde hoy día hasta el día viernes, ¿ya? Que son los grupos prioritarios, entendiendo que el personal de salud es el que tiene que estar inoculado para poder continuar con la atención, ¿cierto?, de pandemia y preparado para lo que se nos viene este 2021. Luego vienen los alumnos en práctica del área de la salud, que nosotros no tenemos más de 20 en el CESFAM. Luego vienen la población residente en instituciones de atención cerrada, como en este caso nosotros tendríamos 3, que serían las viviendas tuteladas, sería el hogar protegido de varones y el CODEME. ¿Ya? Entre ellos alrededor son 40 personas contemplando los funcionarios. Luego de eso se comienza a vacunar a los mayores de 70 años, ¿ya? Eso es nuestro primer grupo objetivo. Nosotros vamos a partir como CESFAM a partir del día lunes 8 vacunando a los mayores de 80 años, ¿ya? Vamos a tener varias formas de vacunar. La primera es que toda vacunación de
coronavirus va a ser realizada fuera de los establecimientos de salud, dado que nos piden tener un flujo unidireccional. Ya, esto quiere decir que la gente entra por un lugar, se vacuna y sale por otro lugar. ¿Ya? Considerar también que es súper importante que si bien la vacuna no dura más de, no sé, yo me vacuné hoy día, pero no dura más de un minuto en que a uno lo inoculan, hay que esperar 30 minutos, por lo menos por persona, para ver que no tenga ningún tipo de reacción anafiláctica. ¿Ya? Esto es un porcentaje muy, muy bajo, pero nosotros, como es una vacuna nueva, debemos, por recomendación del ministerio, seguir este protocolo. ¿Ya? Contarles que cada equipo de vacunación va a estar contemplado por una enfermera, dos técnicos paramédicos y va a haber un médico en el lugar. ¿Ya? Y una coordinación en los lugares más alejados, como son los lugares rurales, que va a ser un médico a llamado, entendiendo que no podemos tener médico en todos los lugares, así como de posta, pensando en que si tenemos una reacción anafiláctica, tiene que ser la persona evaluada por el médico por la enfermera y luego derivada a la urgencia del hospital. ¿Ya? Contarles que nosotros vamos a partir, como ya les había dicho, el día lunes 8, vacunando en el gimnasio municipal, ¿ya? A los mayores de 80 años. Para eso nosotros hoy día vamos a sacar información a la comunidad porque necesitamos que estas vacunas sean agendadas. Nosotros vamos a tener un cupo diario de 80 personas, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo tenemos que también controlar el aforo en el lugar donde las personas van a tener que esperar, ¿ya? Entonces el llamado a la comunidad es a no agolparse en los centros de salud, ni en los centros, digamos, donde se van a realizar los procesos de vacunación, porque como es una población de alto riesgo, existe la posibilidad de contagio, ¿ya? Por lo tanto necesitamos mantener el orden y el aforo. Contarles además que en Corte Alto se va a estar vacunando en el centro comunitario a partir del día lunes 8 también a los mayores de 80 años y ellos también se tienen que inscribir en su respectivo SECOF. Las postas van a comenzar por un tema logístico un poquito más tarde, que va a ser a partir del día 15, ¿ya? 15 de febrero. También contarles que las personas que sean mayores y que tengan problemas de movilidad, es decir, que tengan algún tipo de dependencia, van a ser vacunados en domicilio y para eso nosotros vamos a contar con un equipo de atención domiciliaria, ¿ya? Que va a estar acudiendo a los domicilios. Estamos viendo la estrategia. Nosotros tenemos en el fondo nuestra población muy cautiva, pero es importante señalar que esta vacuna es universal, es decir, nosotros tenemos la obligación de vacunar ISAPRE, DIPRECA y toda población flotante que no esté inscrita en nuestro establecimiento. Ya es súper importante eso y para eso vamos a buscar una estrategia que lo más probable sea que la población pueda poner algún tipo de pañuelo o alguna señalética en la casa donde nosotros sepamos que ahí hay un adulto mayor que no está inscrito en nuestro SESFAM, ¿ya? Porque la otra población nosotros la conocemos. Tenemos una población adulta mayor de más de 70, de 2.580 personas. Lo ideal es llegar al 80% de la población, tal como lo mencionaba nuestro alcalde inicialmente, porque lo que se espera es que esto sea un efecto rebaño, que quiere decir que teniendo el 80% de la población inoculada, mantenemos en el fondo a raya el virus. No sé si se me olvida algo, si que me quieren realizar algún tipo de consulta, que sería súper bueno que lo pudiéramos ir aclarando. Estimados colegas, tiempo de preguntas, dudas. Señora Bárbara, o señorita.
atención. Señora Selma, la escucho atentamente. El horario de... El horario de vacunación va a ser de 9 de la mañana a 12 y media y de 2 a 4 y media. Creo que no sé si mencioné que también tenemos visualización. Perdón, ¿sí? La escucho. Me preocupa, ¿todos deben inscribirse previo a la acción en los CEFAM o en el... o en los SECOF? Idealmente, para mantener un orden y así no se nos agrupe, digamos, mucha gente. Si es que, ahora, eso no quiere decir que si llega un adulto mayor que no se inscribió, pero llegó y tenemos las dosis, lo vamos a inocular también. Pero la idea es que ojalá podamos mantener el orden, ¿ya? Porque hay mucha ansiedad por la vacuna, entonces puede ser que el día 3 lleguen 500 personas, voy a dar un ejemplo, pero pueden llegar muchas personas y en el fondo no vamos a tener el aforo para que ellos puedan esperar tranquilamente sus 30 minutos, ¿ya? Entonces, idealmente es que se puedan agendar, ese es el mensaje que vamos a dar. Si llegan y no están agendados y tenemos las dosis, los vamos a vacunar igual, ya entendiendo que es una población que le cuesta la movilidad. Muchas gracias. Solamente estaría faltando el tipo de señalete que no están inscritos. Lo más probable es que pidamos, y que lo vamos a sacar por redes sociales, que sea un pañuelito blanco o una banderita blanca. Muy bien. Muchas gracias. Ya. Doña Lidia. Gracias a usted, señora Salma. A propósito, independiente de todas las consultas que ustedes tengan, estimados colegas, importante también saber que cualquier detalle, para recordar, porque la memoria es frágil, si se entiende, si es totalmente humano, algún detalle que se escapó, una pregunta que se le ocurrió al final, una duda después de esta reunión, está todo también en los informativos y está en el matinal, ¿ya? Se hizo hoy día en la mañana y también se expuso todo por parte de nuestros profesionales, también estuvo doña Valesca Chel y se hizo un pool de preguntas y respuestas durante toda la mañana, en un programa que se extendió hasta pasadas las 9, o sea, mucho más allá del horario, que fue transmitido por la radio, que es habitual, a través también del canal que tenemos de estas señales a través de redes sociales. Así que también pueden buscar ese link que está ahí a disposición en la municipalidad, en la página, en el perfil de la municipalidad, y ahí está, se comentó el programa y van a quedar, pero peritos también en la materia, porque sabemos que no solamente siempre van a estar nuestros funcionarios del área de salud siempre dispuestos, pero no siempre van a estar con esa capacidad de estar en todos los lugares cuando se les requiera para responder algo, y de repente uno también puede salvar con algunas respuestas que son de orden genérico y que son de carácter oficial emitido justamente por el Ministerio de Salud y acá su representante en la salud primaria, que es el área municipal, nuestro CEFAM. ¿Quién había pedido la palabra? Doña Lidia, me parece mucho. ¿No? ¿Sanjó, doña Lidia? Sí, ya. El colega René está y después aquí. René. Pasa, René. Muchas gracias, alcalde. Bueno, muchas gracias, Lidia. Bueno, saludar hoy día a toda la audiencia, al Consejo, a la señorita Bárbara González que nos acompaña. Alcalde y señorita Bárbara, más que nada son algunas dudas, no existen las preguntas que están de más, pero más bien cuando ya empezarán a transmitir el tema de los calendarios, todo lo que ha explicado la señorita Bárbara. Me explico porque la gente está como bien ansiosa, está como muy ansiosa, quieren saber si van a empezar este miércoles, porque la tele dijeron que empezaban el miércoles, que el abuelito de tantos años el jueves, y eso. Entonces, mientras más antes yo creo que se pueda publicar todo esto, sería bastante bueno. Y lo otro tiene que ver un poco con, es una pregunta más bien casi personal, pero tiene que ver con algunos mitos, porque a las personas que somos crónicos dicen que tienen que llevar un certificado médico para vacunarse. Eso no es así, ¿cierto?
Respondo a la primera pregunta. Muchas gracias, don René, por sus preguntas. La primera es que hoy día vamos a sacar ya de manera formal los lugares donde vamos a vacunar, ¿ya? Y qué edades también. Perfecto. Lo que pasa es que esto a nosotros nos jugó en el fondo en contra que el ministerio lanzara la campaña antes de que nosotros tuviéramos las dosis. Entonces, es súper importante que también ustedes tengan claro que nosotros claro. no tenemos un stock de dosis acá para vacunar a los 2.500 adultos mayores que son. Dependemos de la distribución que realice la Seremi de Salud, ¿ya? Es por eso que nosotros vamos a partir el día lunes con la vacunación de los adultos mayores, mayores de 80, porque el día viernes nos estarían llegando las dosis. ¿Ya? Entonces, hoy día vamos a sacar el informativo de los lugares, las edades, para que la gente ya esté más clara. ¿Le parece? Sí, no, excelente. Así podemos masificar. Sí, eso es por una parte. Y por otro lado, respecto del certificado médico, no, porque en general es población que se controla con nosotros. Por lo tanto, nosotros sabemos quiénes son nuestros pacientes crónicos, claro. A no ser que sea un paciente que esté... venga de Santiago, que venga de otro lado, que nosotros no tengamos antecedentes de su ficha clínica, ¿ya? Pero sí, nosotros como equipo vamos a estar ávidos de que, como esta es una vacuna universal y también voluntaria, eso es súper importante, es voluntaria, por lo tanto, si la gente quiere, podemos nosotros también vacunarlos y ahí sí tendríamos que revisar los antecedentes para que no se nos pase alguna persona de lista de repente fuera de nuestra comuna. Ok, muchas gracias, señorita Bárbara. Muchas gracias, René. Se me olvidaba mencionar que vamos a también estar en el gimnasio del Colegio Crecer, ¿ya? Entonces, ahí va a aparecer también la información en este calendario que pretendemos difundir hoy día. Pero importante recalcar que en los centros de salud no vamos a tener vacunación, así que la gente no debe venir a los centros de salud, ¿ya? Y eso es porque nos piden tener una entrada unidireccional y nosotros tenemos además agenda. Y el aforo de nuestro centro de salud es de 30 personas. Entonces, no podríamos, ¿ya? Por logística. ¿Alguna otra? Perfecto. Doña Lidia. Muchas gracias. Gracias, alcalde. Bueno, mientras hablaba la colega, me quedó dando vuelta. ¿Es voluntaria la vacuna? Ya, primera cosa. Como decía el colega René, uno miró ayer, me quise ni mirar las redes sociales, porque como yo siempre lo digo, este centralismo nos hace súper mal a las regiones y a las comunas, chicas sobre todo. Por el tema de que la publicidad sale antes y nosotros, la gente no empieza a pedir vacuna. Ayer ya estaban todo el mundo que la vacuna aquí, que anda allá, que anda aquí. Mire, yo creo que también una es voluntaria y la otra consulta. Yo sé que hay un programa que atiende a domicilio al adulto mayor, porque yo tengo tres familiares cercanos que son adulto mayor y tienen sobre 70 años. Entonces yo me imagino que ustedes como equipo, ustedes tienen todo, tienen todo, en el fondo, tienen toda la dirección y toda la ficha clínica, así que por lo tanto yo creo que en ese aspecto yo no me voy a preocupar. Ustedes van a llegar a atenderlo a su domicilio como ha sido hasta todo este tiempo de pandemia. Eso era mi duda. Me contesté solo al final porque yo creo que eso es cierto, es así. Porque estaba pensando mientras hablaba el colega, mientras usted hablaba, pero lo que yo recalco es que nos hace muy mal el centralismo. Entonces, sale en la televisión, la farándula política sale y nosotros acá en la comuna, la gente ayer el teléfono, olvídese. Yo creo que el alcalde igual y empieza todo el mundo a preguntar. Y como es voluntario, no es obligatorio, también hay que dejarlo bien en claro, porque la gente de repente piensa, no, es que yo no. Yo por lo menos, si tuviera, como le decía el colega René, yo no me he vacunado desde que salí de educación. Yo creo que el proceso va a ser igual que la vacuna de la influenza. Hay un calendario anual, que es como en marzo a abril, primero adultos mayores, personas de riesgo, y de ahí viene el resto de la población. Así es, señora Lidia, comparto completamente su opinión respecto al centralismo. Lamentablemente nosotros nos enteramos por la prensa la entrega de la vacuna. Ya
ni siquiera estaban los cuando salió la publicación, ni siquiera habían stock en la región. Ya, entonces Santiago tenía todo organizado y nosotros tuvimos que rápidamente organizar, ¿ya? Es por eso que nosotros también nos hemos tomado con calma este proceso como equipo, porque sentimos que tenemos que ser responsables en la entrega de las vacunas. Y también es el llamado a la calma a nuestra comunidad, porque en el fondo van a recibir sus dosis de vacuna, ¿ya? Pero no necesitamos que vengan todos el día 8, sino que vayamos paulatinamente, porque tal como usted dice, las personas, vamos a partir con las personas de mayor riesgo, pero esta es una campaña que yo creo que, tal como nos dijo el Seremi en reunión, puede durar todo el año, ¿ya? Así que vamos a ir con los grupos de riesgo, y tal como usted menciona, como lo hemos hecho siempre, tenemos un equipo de atención domiciliaria que, para las personas en situación de dependencia, van a acudir a los hogares, y eso va a partir el día martes 9 de febrero, ¿ya? De todas maneras, todo eso va a estar explícito en el calendario que yo, en la infografía que pretendo que podamos sacar hoy día, y con los números de teléfono también a los cuales la gente puede llamar para poder agendar su horita. Muchas gracias, y esperamos el calendario en nuestros correos. Gracias, alcalde. Así nosotros también bajamos un poco la ansiedad que hay cuando la gente nos llama y empieza a preguntar, para ir más o menos, porque va a ser la campaña, igual que la campaña de influenza, el tema del sarampión, son durante todo el año, hay una época de que sí se agenda, etcétera, pero yo creo que hay que hacerlo ordenadito. Y nosotros tener el calendario para bajar un poco la ansiedad de la gente que nos forzó. Muchas gracias. Muchas gracias, doña Lidia, también. ¿Alguien más de los concejales? Don Ariel, Nahuel Pan. Buenos días todavía, mi querido alcalde y Bárbara. Más que nada para felicitar al CEFAM por el trabajo que están haciendo, ¿cierto?, en equipo. Trabajo en equipo. Yo lamento que el gobierno no haga eso, porque no puede ser que uno se entere a través de la televisión de lo que está sucediendo en algo tan importante. Felicito al CEFAM de Purranque porque siempre ha trabajado en equipo, en conjunto con la municipalidad, y yo creo que esa es la única forma de avanzar en todos lados, trabajando en equipo. Sin rencores, sin ver que este sea de un lado o del otro, yo creo que nosotros como comuna estamos trabajando para avanzar, y creo que debemos seguir en ese mismo ambiente. Y yo lamento profundamente que el gobierno no se haga cargo, porque en la campaña política ellos decían, en su campaña, cuando iban a llegar al gobierno, decían, vamos a descentralizar. ¿Cierto? Cierre de comillas. Qué pena da cuando uno ofrece cosas y después no las cumple. Por eso es importante ofrecer el trabajo al servicio de la comunidad. Y con la comunidad, con las ideas de la comunidad. Porque finalmente nosotros somos representantes de la comunidad. No podemos tomar decisiones propias que creemos que van a ir en beneficio de la comunidad, pero finalmente no son así. No es así. Por eso felicito el trabajo que están haciendo, muy ordenado, cuando presentan sus cuentas, como lo ha recalcado varias veces mi colega José Luis Valdera, y nosotros como equipo municipal, ¿cierto?, también hemos estado recalcando esto. Y espero, señorita Bárbara, que sigan en la misma línea, felicite de parte mía personal a todo su equipo de trabajo, porque cuando uno va también es agradable cómo lo reciben, cómo lo atienden, y eso ayuda a que uno, cuando está enfermito, se mejore más rápido. Es increíble que el trato, cuando es bueno, uno ya empieza a mejorarse. Independiente de que no se haya tomado ninguna pastilla ni de los medicamentos, ya el trato es fundamental a la hora, cuando uno asiste a un lugar, ¿cierto?, de asistencia para la salud. Así que la felicito, nada más que eso quería decir, mi querido alcalde, reconocer el trabajo que se está haciendo en equipo en el CEFAM. Muchas gracias, don Ariel. Colegas, ¿alguien más? Para dejar liberada a doña Bárbara.
¿Alguien quisiera, más? Alcalde, quisiera responder a don Ariel. Agradezco sus palabras, la transmitiré al equipo. Tal como usted señala, esto es un trabajo de todos y se agradece también el apoyo que ustedes nos dan constantemente como miembro, cierto, del consejo, también del equipo municipal con los que trabajamos muy de la mano, y sin en el fondo esa coordinación no podríamos realizar el trabajo. Nuestra idea, si bien ustedes van a ver, la verdad es que en otros municipios ya salen vacunando así como a toda la población, nuestra idea es hacer el trabajo lo más serio, seguro y ordenado posible para llegar de mejor forma a nuestra comunidad, ¿ya? No por salir en el fondo a vacunar así masivamente, no podemos ofrecer lo que no tenemos en dosis, ¿ya? Entonces es por eso que nosotros nos estamos tomando esto con toda la calma. El equipo está trabajando arduamente, muy arduamente, hasta altas horas de la madrugada, entonces se agradece en el fondo el reconocimiento. Ya transmitiré la información a Soledad cuando regrese, pero también la bajaré al equipo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Bárbara. La liberamos muchísimas entonces, gracias. En vista de que no hay más consultas de momento. Muchas gracias, doña Bárbara. Muchas gracias, don alcalde. Vamos de inmediato a Dideco. Sí, Dideco, que está pendiente. Va a ver si está alguien de Dideco ahí ya, atento a la jugada. Miguel Arredondo por acá, alcalde. Llamado, Dirección de Desarrollo Comunitario, presenta aprobación de objetivos para transferencia de recursos a Corporación de Ayuda al Niño Quemado, Juaniquem, RUT 70.715.400-4, por la suma de 1.5 millones de pesos para lograr la rehabilitación integral, tanto física como psicológica, de los niños y sus familias que han sufrido accidentes por quemaduras. En particular, 10 niños que pertenecen a la comuna de Purranque. Antecedentes en el documento ID 136980. Alcalde, Miguel por acá. No sé si me escucha. Ya. Buenos días, alcalde, concejalas, concejales. Esta es una solicitud de Juaniquén, con los cuales yo creo que empezamos a trabajar hace bastantes años en el municipio, pero que del año pasado, con la nueva coordinadora provincial, hemos tenido un reimpulso, y eso ha llevado no solo a la transferencia que se hizo el año pasado también por el mismo monto, sino que hemos participado de un montón de otras campañas, ya sea de recolección de recursos, ya sea campañas virtuales que tuvimos el año pasado, y que nos ha permitido colaborar más allá de lo que habitualmente lo hacíamos. Hemos recibido muchas cartas de felicitaciones hacia el Consejo Municipal, hacia los funcionarios, porque de verdad que se ha hecho un trabajo bastante interesante en los últimos 2 años. Siempre se ha transferido a Juaniquén, estaba revisando unas actas del 2012 incluso. Sin embargo, hoy día va más allá de la transferencia habitual. Lo que ellos están solicitando en su proyecto es 1.5 millones, entendiendo ellos también la situación que viven todos los municipios del país. Lo hablamos también, y efectivamente si ellos quisieran pedir, pedirían 6, 7 millones de pesos, pero entienden perfectamente lo que están atravesando los municipios y tampoco quieren perder el apoyo de aquellos que son colaboradores ya. Así que ellos solicitaron 1.5 millones de pesos, alcalde, eso es lo que está en la cuenta y eso es lo que se propone hoy día para resolución del Consejo Municipal. Muy bien, don Miguel. Colegas, ¿algún alcance? Aprovechando que está el jefe de servicio presente. El silencio aprueba. Muy bien. Muchas gracias, don Miguel. Gracias, alcalde. Muy bien. Colegas, entonces, un llamado a aprobar, están vuestras visiones, llamo a votación para aprobar los objetivos de la transferencia de los recursos de la Corporación de Niño de Ayuda al Niño Quemado, Juaniquem, RUT 70.715.400-4, por la suma de 1.500.000 pesos para la rehabilitación integral física y psicológica de niños y familias que han sufrido por accidentes de quemadura a lo largo del país, y en particular 10 niños de la comuna de... En votación, colegas, apruebo. 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 Apruebo.
Apruebo. Muchas gracias. La tabla, materia de iniciativa de los concejales, ¿no hay al parecer? No. ¿Correspondencia recibida? No hay. ¿Correspondencia despachada? Ordinario 2486, en forma puntos varios, presentados por escrito en sesión ordinaria 962, antecedentes ID 136972. Ordinario 2487, solicita informe en sesión ordinaria 962, antecedentes ID 136977. Informe de adjudicación en licitaciones públicas y privadas, contrataciones de servicio, no hay. Informe del alcalde. Reunión de trabajo con familias de Oromo para evaluar proyectos de agua potable rural. Consejo de Seguridad Comunal vía MIT. Deportistas de la comuna para coordinación de diversas medidas en torno al servicio en el municipio. Reunión virtual junto a alcaldes de la región y presidente Piñera por el plan de vacunación. Reunión virtual con alcaldes de la región, directora subrogante del CEFAM y Seremi de Salud por plan de vacunación. Reunión de coordinación con conductores de camiones aljibes por el reforzamiento de la entrega de agua a familias catastradas en galpón municipal. Reunión virtual con usuarios PDTI para coordinación de trabajo anual. Informe de comisiones de trabajo, ¿hay alguna pendiente? No, alcalde. Bien, muchas gracias. Vamos a los temas varios. Don José Luis Valdera, lo veo por acá. Muchas gracias, alcalde. Yo quisiera tomar algunos pequeños puntos varios en esta reunión. Uno, lo que tiene que ver con los pastizales, tanto de vialidad, y nombro vialidad, tiene que ver con las partes rurales de nuestra comuna, como son las ciclovías de hacia Corte Alto, por dar un ejemplo. Tanto por el camino de la lechera, que se le llama, como por el camino de la mina. Y no por la empresa SACIR, que es una empresa enorme, que se la saben por libro, que tienen un equipo jurídico, pero lo responsable de la mantención de los caminos es Vialidad. Vialidad contrató a su vez a la empresa SACIR. Pero nosotros no tenemos trato con la empresa SACIR. Nosotros, desde mi punto de vista, nosotros tenemos trato con Vialidad. La responsable de eso. Yo tengo entendido que la señora Tamara ha sido muy diligente en esta materia, tanto con Vialidad, tanto como don Héctor Delgado, en comunicar tanto a Vialidad como a la empresa de ferrocarriles sobre los pastizales que estos tienen. Entonces, yo creo que esto viene, mire, yo soy concejal varios periodos, creo que en esta mesa soy el concejal que lleva más tiempo. Esta viene de tantos años. Y yo espero, estimado alcalde, de que usted tenga la fortaleza, y creo que podría tener el apoyo de la unanimidad de los concejales. Usted, si está bien con usted, hace un documento, yo creo que todos estaríamos dispuestos a firmarlo, en el sentido de que tanto la empresa de ferrocarriles del Estado como Vialidad están incumpliendo su función y su contrato, y eso nos perjudica. Reclama a nosotros. Y fíjese que yo encuentro bueno que nos reclame a nosotros. Fíjese que yo no me siento incómodo que nos reclame, porque cuando hacemos campaña, su representante, para ser su voz, reclamen a nosotros y que nos digan. Yo soy partidario, yo conversaba con una funcionaria, que esto aquí voy a correr, que no voy a dar el nombre, porque, pero sería bueno de que el municipio la haga corta con ferrocarriles, corte los pastos que está ahí, realmente, y eso es posible, ¿ah? ¿Eh? Le cobre judicialmente a ferrocarriles por el costo de las cosas que no hicieron, porque tanto en los cruces norte como cruces sur de Purranque, al menos
cortar 3-4 metros para adentro en ambos cruces, ya bajaría un poco la tensión sobre esos pastizales y en la ciclovía. Vamos con la empresa SACIR, que creo que no nos corresponde meternos, sino que con Vialidad. La empresa SACIR es una empresa española que tiene un equipo jurídico, me quedo corto, si tiene 30 abogados. Un round siempre en juicio, así que ahí perdemos. Pero Vialidad es quien tiene el contrato con SACIR. Y SACIR, a nosotros, les digo muy honestamente, no nos va a pescar. Porque nos tienen trato directo con nosotros. Ellos tienen su contrato con Vialidad. Entonces, yo quisiera que se tuviera esa mirada. Sé que la señora Tamara y don Héctor Delgado están haciendo todo lo que pueden, pero yo creo que aquí nos vale más que o le hacemos los trabajos y se los cobramos judicialmente. Hay una demanda oficial, legal, una querella, demanda, como se llame, por parte de nuestro equipo jurídico, y con eso nosotros demostramos, siendo como municipio nuestra parte, pero hasta ahí podemos llegar. Ese es un punto, estimado alcalde. La otra cosa, concejal, 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 lo interrumpo un segundo y debe ser a propósito del mismo tema que está abordando. La señora Tamara Ocares quiere intervenir, nuestra abogada de la oficina jurídica de la municipalidad. Escuchamos. Buenos días, señor alcalde, concejales, concejalas presentes. Sí, solamente para complementar y darle un poco más de información a don José Luis Valdera, el día de ayer Ferrocarriles nos informa a través de un correo electrónico a raíz de estas insistencias que hemos tenido con don Héctor, señalar además que, como bien lo menciona don José Luis, nosotros el año pasado ya nos querellamos contra la empresa. Se obtuvo una sentencia favorable para el municipio, pero finalmente seguimos en esta dinámica constante de seguir insistiendo todos los años en este famoso corte de pasto y mantención de los inmuebles. Finalmente ayer EFE nos señala que hoy supuestamente comienzan los trabajos, ¿ya?, en la comuna, así que estamos a la espera que termine el día de hoy. De lo contrario, creo que es bien acogido en definitiva lo que señala don José Luis, en el sentido de que el municipio también tiene las atribuciones para nosotros realizar el trabajo y después realizar el cobro judicial respectivo. Ya eso quería que lo tengan como en conocimiento don José Luis, los concejales. Muchas gracias. Muchas gracias. Y otro puntito que yo quería tratarle al alcalde, sé que usted está haciendo los trámites, ¿eh? Yo tengo conocimiento que está haciendo los trámites sobre la situación que le voy a plantear. Pero son numerosas las personas que tienen una actividad laboral pero que no tienen contrato, como asesoras del hogar, como los propietarios de un vehículo que hace flete, que se paran en el estacionamiento de calle Ramírez. Sin embargo, a ellos se les producto de la pandemia poder ejercer su labor y por ende poder tener los recursos para alimentar a su familia, que es lo más básico. Yo sé que usted no tiene la facultad y está haciendo las consultas a nivel o las autorizaciones a nivel superior, porque anteriormente se podía el municipio dar un pequeño documento que diga que es y que no anda dando jugo en la calle por andar dando jugo, ¿no?, sino que está realizando una actividad laboral. Al mismo tiempo, yo quisiera ver que, al parecer, usted, alcalde, no ha tenido respuesta sobre esa materia. No, concejal. Qué pena. Bueno, la otra cosa que yo quería plantearle, y con esto termino. Cuando uno pasa por los diferentes establecimientos educacionales particulares que existen en la comuna, vemos que en todos ellos, ¿eh?, se está haciendo mantención. Se están reparando en el Colegio Preciosa Sangre, están cambiando ventanas, están juntando puertas, y se nota.
Entonces, se están preparando en ese sentido para cuando el año escolar, este año yo creo que tengo la impresión que será a partir del segundo semestre, por el asunto de las vacunaciones, que tienen metas de tenerlas en junio completada, tengo la impresión en una de esas. ¿Sí? Pero en los establecimientos públicos nuestros, en los establecimientos que administra solamente este municipio, que tiene tantas regulaciones, yo igual veo que la excesiva centralización, pucha, que perjudica muchas veces, porque se dice de que nosotros administramos la educación municipal, es falso. De distintos gobiernos, aquí ha gobernado la izquierda, la derecha y el centro, todo, y todo ha sido igual. No es algo que sea este gobierno y los gobiernos pasados han hecho exactamente lo mismo. Pero en la mantención de los edificios que administra este municipio, yo creo que al menos no me he dado cuenta, he pasado por fuera, pero no me he dado cuenta, puede ser que esté realizando corte de pasto, la limpieza de los patios, la limpieza de los baños, y me tinca, que va a llegar la época que vuelva a clase y decir, bueno, el baño no funciona, que la cuestión, que hay que cambiar el vidrio, considerando yo creo que hay que aprovechar este tiempo para hacer esas mantenciones. Aún estamos a tiempo, porque yo tengo la impresión que fácil van a pasar 6 meses más para que se logre una relativa, o no sé cómo llamarle, una relativa normalidad. Y finalmente, un comentario con nombre y apellido. Ustedes saben, casi todos saben, de que yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, y tenemos una relación muy estrecha con distintas nacionalidades. Yo, y dando un poquito respuesta a la señora Bárbara, estaba conversando con Denise Apaza Paredes. Facebook sale, esta chica es peruana, y estábamos conversando sobre la vacunación, sobre las vacunas, y ella me dice de que en Perú no tienen ni para cuándo. Atención. Tengo el caso de mi hijo. Llega pasado mañana a Santiago, espero que lo dejen pasar para acá. En Estados Unidos, todavía no comienza la vacunación masiva. Y ando, pueden haber falencias. Es un desafío enorme como país. Cualquiera que hubiera sido el gobierno, porque yo soy crítico de las decisiones de este gobierno y de las que yo encuentro desde mi punto de vista que no son prudentes también. Pero este gobierno o este Ministerio de Salud, llámese como se llame, que nombró dos ejemplos, Perú, anoche conversando con Denise Apaza Paredes y con mi hijo Jan, todavía no inician las vacunaciones masivas. Sin embargo, Chile sí. Entonces, veamos la parte positiva de esto. Las vacunas no han llegado a Purranque para los 17.000 o 18.000. Yo quiero que la señora, que los señores de CEFAM tengan la confianza de que si están anunciando, es porque si no las tienen todas hoy, un par de días más las van a ir teniendo de acuerdo al avance de las vacunas. Pero que se ha progresado en el sentido de comprar más de 50 millones de dosis que la población tiene, y que ya están contratadas, y que están llegando, y que se está iniciando este proceso, eso es muy bueno. Eso, alcalde, gracias. Gracias, concejal Valderas. Muy bien, vamos de inmediato, doña Lidia. Sí, alcalde. Preguntar, bueno, no sé si está jurídica, me imagino si Tamara está atenta. Quisiera saber cómo hemos venido trabajando, ¿cierto?, con el tema de si ya está lista la ordenanza de humedales. Ayer fue el Día Internacional de los Humedales. Me gustaría saber si ya está listo eso. Y también, aparte de esto, una vez que llegue, solicitar Comisión de Medio Ambiente para analizarla con los colegas en comisión.
Tamara, ¿estás por ahí? Gracias. Sí, concejala, estoy por acá. La verdad, concejala, que esta, por la ordenanza que usted consulta, no nace de mi dirección, y como información lo único que puedo decirles es que aún no ha pasado por la dirección jurídica para la avisación correspondiente. Tengo entendido que eso lo estaba llevando Carlos Oyarzún. Quizás el director puede dar respuesta. El director. Don Héctor. Don Héctor. ¿Queda pendiente entonces? Alcalde, ¿cómo se hace ahí? ¿Queda pendiente la respuesta? Sí, estoy consultando aquí. ¿Va a quedar pendiente de momento, concejala? Lo solicito como punto varios. Yo solamente estoy preguntando si la consulto o... y lo otro, alcalde, bueno, yo hablaba con Marianela ayer porque me enteré. Yo creo que todos lo han visto en las redes sociales, pero hay gente que de repente me gustaría saber. Yo creo que esto no es verídico, pero hay un tema de que anda diciendo un personaje que están moviendo tierra arriba cerca del barco, que el municipio le debiera ceder el terreno. Ya usted sabe que cada cierto tiempo viene, y yo ayer me enteré porque anduve en terreno acompañando a la al equipo municipal, porque además fue los comités que yo tengo acá trabajando de ampliación de vivienda. Concejala, ¿usted se refiere al terreno que es un humedal, que está protegido, que no tiene factibilidad, que es un terreno blando? Exactamente, yo creo que... Ni luz ni agua, ya, es el que ofrece. Sí, para terminar la idea, yo creo que Marianela anduvo en terreno hoy en día y espero, mire, lo que pasa es que yo ayer anduve en terreno con el equipo municipal porque además estamos viendo la recepción de viviendas, de ampliación de viviendas de los comités que nosotros empezamos a trabajar el año 2000. Yo tomé la presidencia de la Junta de Vecinos, ya hoy ya estamos a la puerta de recibir la para que la gente pueda habitar, pero anduvimos con el equipo y por ahí uno donde va visitando con la gente salieron estos temas. Entonces a mí me preocupa sobremanera que se ande diciendo que se está construyendo, que hay movimiento de tierra y vienen las campañas. Entonces sabemos que están algunos personajes, no así lo verídico que nosotros fuimos en terreno con la presidenta del comité el otro día visitar cuando vino el Seremi la colmena. Así que me gustaría saber si Marianela tiene ya alguna información sobre eso. Sí, y sobre lo mismo, perdón que interrumpa en sus puntos varios, doña Lidia, también aclarar la cantidad de propiedades que tiene la municipalidad, porque se da a entender que nosotros tenemos cada parcela y o fundos, y eso no es así, porque de esas todas propiedades que se hablan son recintos, algunos que fueron de carácter escolar, pequeños retazos, pero que no dan para ese tipo de cosas. Si nosotros también tenemos que buscar la factibilidad de tener tierra para un cementerio, que lo estamos buscando, que tenemos las restricciones porque también nosotros tenemos montos como techo, no es que podemos pagar lo que se nos ocurra a precio de mercado, ya eso se establece a través de tasaciones, tenemos que buscar un terreno también que nos pide el Servicio de Salud, porque el concejal Valdera lo sabe, nosotros necesitamos entre 3 y 5 hectáreas de terreno con factibilidad de luz y agua, ya para la instalación de un hospital de mediana complejidad, que se ha comprometido el Ministerio de Salud de hacerlo en Purranque. Esos desafíos los tenemos, pero no es que la municipalidad tenga terreno, fondos o parcelas para regalar. Esperamos un poquito. Doña Tamara, discúlpame, Marianela, de la oficina jurídica nos está viendo la palabra a propósito de estos temas. Doña Tamara. ¿Tiene más información sobre esto? Sí, sobre el tema de los terrenos que dicen, porque uno tiene conocimiento, yo le he seguido de cerca el tema de los comodatos también, y nosotros aprobamos comodatos y ellos están en comodatos en terrenos que no son como para construir casa y hay mucho en terreno rural. Así que dejo a Tamara. Sí, efectivamente, como para complementar un poco la información que señala el señor alcalde, nosotros tenemos un catastro de aproximadamente 90 propiedades, pero también hay que hacer el alcance que de estas 90 propiedades, yo me atrevería a decir que en un 60% hay
propiedades que corresponden a recintos educacionales y otros de salud. Luego de eso, quedan algunos municipales que ya tienen un fin, que muchas están en comodato, o efectivamente hay algunas como la que está en la entrada norte, que es el barco, pero eso todo ya está con un fin determinado y todo también debe ir en armonía con el plan regulador, y ahí yo creo que Marianela nos puede dar más información al respecto. Presidente, no sé si me permite aclarar. Sí, por favor, fluyan nomás. Buenos días a todos y todas, concejalas, concejales, y colegas que están conectados a este consejo. La verdad que, como bien decía Tamara, en ese catastro comunal, si bien es cierto, hay muchos terrenos, pero también nosotros tenemos inscrito a nuestro nombre todos los terrenos que son espacios públicos, que son terrenos de equipamiento, que son los terrenos de las escuelas, de los EFAM, de las postas, de las oficinas municipales, y también hay algunos espacios que no están construidos y que la mayoría estamos hoy día desarrollando algún proyecto, y el espacio que todos se han sacado fotos con el espacio para construir casas, y el concejal Valdera lo sabe porque hemos tenido distintos actores sacándose fotos ahí, y ya tenemos el terreno que vamos a construir, y este es nuestro terreno, y finalmente el terreno es municipal, y su destino de ese terreno no es para viviendas. Siempre el destino ha sido para parques, hay que considerar que por ahí pasa una línea de alta tensión, que hay que dejar cierto espacio, y que solamente se puede ahí plantar algunos follajes que no sean altos, ni siquiera por ahí se puede hacer un paseo para que la gente circule debajo de las redes. Entonces, hay una serie de limitaciones, además no tiene factibilidad de agua ni alcantarillado porque está fuera del plan regulador urbano todavía, y aún cuando esté dentro del plan regulador tiene destino para parque y espacio así como un café, pensando en que va a ser un espacio de encuentro y de distracción. Eso está considerado dentro del plan regulador, eso ya lo hemos visto, todos los concejales y concejales saben, porque además se ha presentado al consejo en reiteradas ocasiones. Entonces, lo que a nosotros nos preocupa, dado que en mi dirección está la oficina de vivienda, es que creemos expectativa en la gente con su necesidad, porque cuando uno, todo en la vida alguna vez no hemos tenido casa, porque uno no nace y tiene una casa al tiro. Hay un proceso en el que uno postula o compra o no sé, y para obtener una vivienda. Entonces, como crear falsa expectativa respecto de que vamos a tener la solución para tener su casa propia, es una cuestión que la verdad complica mucho a las familias, porque la familia es una necesidad cierta. Todas las personas debiéramos tener derecho a tener una vivienda, pero no podemos crear falsa expectativa porque la gente cree que va a tener la solución cuando no es el camino para tener la solución. Entonces, ahí tenemos que ser cuidadosos cuando se trabaja con los comités, porque no podemos crear falsa expectativa. Todos sabemos que los tiempos y los procesos de postulación son lentos, que no lo vamos a tener de un día para otro. Si bien es cierto, por ejemplo, el director del Servio, el año pasado incluso se reunió con el comité de los Canelos en la sala de sesiones y le dijo a la presidenta, no se preocupe, vamos a adjudicar su proyecto porque tenemos muy pocos proyectos. Y sin embargo, a la hora de adjudicar, no se adjudicó y tenemos que postular de nuevo al proyecto de los Canelos. Entonces, ojo con eso, porque no es bueno que creemos expectativas en la gente que tiene una necesidad real. Al menos nosotros como oficina de vivienda no lo hacemos porque somos responsables y le vamos contando, mira, en este llamado está en fecha, este llamado aquí está el decreto que publica el CERN. Todo transparente, porque si no la gente se crea expectativas y cuando no se le responde se decepciona. Y dice, todo el sistema es malo. Y no, el sistema está claro cómo funciona. Lo que interpretamos
o lo que le transmitimos es que a veces no es correcto de acuerdo a los tiempos. Eso quería acotar nomás yo. Gracias, presidente. Muchas gracias a ambas, muchas gracias doña Marianela, muchas gracias doña Tamara también. Muy bueno puntualizar estos temas también, concejala Pinuer, aclarar ciertos temas, porque uno se preocupa, se esmera, uno tiene principios, tiene códigos, tiene valores, y uno cuando está en la actividad pública, o pretende estar en la actividad pública, uno tiene que actuar con transparencia, uno tiene que caminar con los debidos cuidados. Esas cosas toman sus respectivos tiempos también. Nadie ha venido a descubrir la pólvora acá, ¿ya? Los que estamos acá no es porque seamos irresponsables o gente que no queramos, nos instalamos acá o la gente nos instala en estos lugares de gobierno comunal porque justamente para entrampar todo lo que la gente quiera. El tema es que hay normativas que seguir, nosotros estamos y somos responsables y nos caen las penas del infierno cuando nosotros como administradores del erario público no cumplimos con los reglamentos. No podemos ofrecer lo que no podemos hacer, y vuelvo sobre lo mismo, sobre la misma huella que había marcado recién. Nosotros somos responsables de las situaciones que aquí ocurran, no podemos ofrecer falsas expectativas. A nosotros nos ocurren hacer muchas cosas en bien de la comunidad, pero después inmediatamente nos tenemos que ir respondiendo. ¿Se puede legalmente? El tema de la vivienda es un tema muy sensible. Sensible porque hay gente que también ofrece cosas que no debe ofrecer en tiempos de campaña, porque son cosas riesgosas. La autoridad son los que estamos en estos lugares, son los que tenemos que ser más responsables y dar una respuesta inmediata, pero también con la responsabilidad de lo que significa el cumplir a través de los tiempos. Nosotros somos los primeros que tenemos que estar por el problema de la crisis de agua, que es un tema permanente todo el año, no solamente en esta temporada estival, también el tema de los caminos, tenemos que ser responsables con el tema de la vivienda, ¿ya? Agarrarla, la información y distribuirla masivamente, manejado de cierta manera que se entiende de que es fácil de llegar y entregar terrenos, pero esas cosas complican al gobierno local porque esas vienen de arrastres de hace muchos años que están comprometidas para proyectos que ya se han desarrollado, otros pequeños sitios que tienen que ver con comodatos que se han entregado y que absurdamente no se podrían entregar para completar una población, me explico. O sea, un terreno de un colegio que ya no funciona, como alguna escuela del sector rural, que ha pasado mucho aquí porque han ido cambiando las dinámicas de las preferencias de los papás que educan a sus niños y más fácil sale enviarlos a la ciudad a estudiar que llevarlos ya a la escuela de campo, o han cumplido con ciertas etapas donde tienen que emigrar a otros lados. Esas escuelas van quedando a través del tiempo ya abandonadas, y para que no se deterioren se entregan en comodatos, pero no podemos instalar una población dentro de un sitio de media hectárea. O sea, esas cosas lamentablemente hay que explicarlas, y digo lamentablemente hay que explicarlas porque son temas que no deberían ser temas, pero se dedican a instalarlo y después uno tiene que estarle diciendo a la ciudadanía que eso no es así. ¿Ya? Para aclararle. Y se generan falsas expectativas también. Muchas gracias, doña Lidia. Para terminar la idea, alcalde, solamente yo hice el llamado también y me dijeron que era una iniciativa, un comité particular. Por lo tanto, la MUNI no tenía nada que ver. Yo le dije, está bien. O para hacer más transparente la cosa, uno está advirtiendo a la gente y me cortaron el teléfono a la persona que llamé yo. Número, entonces, y la gente que escucha y ve por las redes sociales anda desesperada por vivienda, como ya no vamos a entregar, si a la Ariel entregaron sus casitas, bien por la población, pero pasaron mucho, mucho tiempo y muchas cosas feas de entre medio. Entonces, hoy día, como está la colmena, la gente se desesperó. Que ayer igual me llegó gente preguntando si había nuevos comités. Yo dije, yo no tengo entendido que hay un comité. Es que están arriba construyendo. Yo tampoco tengo la información, la voy a consultar mañana recién. Entonces uno no puede andar diciendo, mira, si hay esto, hay lo otro. ¿Cómo es la forma más concreta de que se acerque la oficina de vivienda del municipio? La oficina de vivienda del municipio tiene todo lo que tiene que ver con la información y lo que corresponde a la ley, porque nosotros tampoco podemos andar ofreciendo o cantos de sirena que escucha la gente para tener la casa propia, no es
se toma de todo esto, porque hoy día tenemos ya la expectativa en vivienda subió, porque hoy día vamos a tener más población de la colmena, entonces igual la gente se anda un poco desesperada. Pero cuando es particular, igual que uno decía, vienen todos los problemas que no quieren trabajar con el municipio y ahí es donde la gente pierde. Eso, alcalde. Muchas gracias. Gracias, doña Lidia. Son sus puntos, estamos ok. Don Giovanni Aravena. Alcalde, me parece que Bárbara todavía está presente en nuestra reunión. Solamente preguntarle si la toma de los exámenes PCR solamente se están llevando a efecto en el CEFAM o existe otro lugar logístico en la comuna o dentro de Burranque. Preguntarle si es que en los ECOP se están tomando estos tipos de exámenes, tanto en crucero o en corte alto. Eso, alcalde, y también me uno un poco a lo que manifestó la concejala Pinuel en torno a salud, que ojalá Jessica o Andrea nos puedan canalizar la información principalmente del calendario que va a diseñar el Departamento de Salud en torno a la vacunación. Y cada uno de los detalles también porque generalmente se nos pregunta bastante por parte de la población a nosotros y la idea es que tengamos o todos tengamos la misma información o bajemos el mismo discurso. Eso, alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Serían sus puntos, don Giovanni? Sí, yo no sé si hay alguien de salud que me pueda responder de inmediato lo que acabo de preguntar. Aparentemente se retiraron. Yo no tengo aquí la visión. ¿Tardó? ¿Nadie? Muy bien. Parece que va a quedar pendiente eso, don Giovanni. Pero puede responderle, concejal Valderas, porque está medio místico, medio adivino. Don José Luis, nunca creí que iba a llegar a eso, a creer en esas cosas. Es que tiene una multiplicidad de creencias. Es que a esa persona tenemos, alcalde, es que a esa persona tenemos que contratar. Dice que soluciona todos los problemas 100% garantizado. ¿Sí? Viviendas para burrar, que corten el pasto. Todo. Otra cosa es con guitarra. Puente para San Pedro, puente para San Pedro, etcétera. Muy bien, concejales. Vamos de inmediato entonces. Don Giovanni, vamos a tener que pedirle disculpas porque aparentemente la gente de salud ya está, se retiró de la reunión. Sabemos en qué están. No, también que están con un alto demanda de trabajo, pero también quizás también eche menos un poco el reporte de las situaciones que estamos durante estos días en torno a contagios COVID en la comuna. Pero quizás... También me acordé, también en su momento cuando doña Bárbara estaba exponiendo, me acordé del tema, pero la verdad es que si ellos no lo proponen, prefiero no poner en riesgo, por decirlo de alguna manera, o incómoda a la directora, porque probablemente no tenía el reporte en ese minuto porque estaban abocados a la vacunación. Sí, yo también preferí callar. Quizá se pueda incluir en esta intervención mío propia, que después se nos pueda hacer llegar por correo, que sea alguna información también para estar al tanto con información oficial. Como al proceso, sí. Muchas gracias. Don René Muñoz. Muchas gracias, alcalde. Bueno, son dos puntos. Ya uno algo hizo don José Luis, intervino, que era uno de mis puntos, que tiene que ver con el tema del corte de pasto, que realmente es más que complejo, porque de Purranque a Corte Alto transita mucha gente a Lactina, a Cumey, por bicicleta. Miren, yo me fui a parar al lado de estos pastos. Yo mido 1.90 m, y los pastos eran más altos que mí. Para hacer una referencia. Así que ver por su intermedio, alcalde, si se puede, bueno, seguir insistiendo con las empresas contratistas, porque esto ya no tiene nombre, ya. Lamentablemente es así.
Bueno, eso era por un lado, y por el otro lado, alcalde, esto es una duda más que nada, tiene que ver con si de pronto uno se entera de un caso, supongamos, de personas que son acumuladoras y que antes le llamaban mal de Diógenes, ¿eso con quién se ve? ¿Con salud o se ve con desarrollo comunitario? Salud. Salud, perfecto. Sí, sí, es por el tema. No. Y con lo otro, con el área de operaciones. Ya. Sí, claro, sí, sí, eso es lo que es el paso 2. Condismado. Ya, ok. Y alcalde, bueno, esos serían mis puntos varios, el resto lo voy a enviar por interno a la secretaria. Muchas gracias, don René. Gracias. Señora Selma, sus puntos varios. Gracias, presidente. Algo llegó, o me llegaron unas fotos de una recolección que sacos botados y no los recogió, es lo que a mí no me consta. Con el debido respeto, merecen las personas que tienen este trabajo tan imprescindible para toda la comunidad. Que por favor, estos están ubicados en Villa Los Lagos, Los Santos con Llanquihue. Por favor, que se retiren esos sacos de basura que y todo el problema de malos olores. Se en esos sacos. Muchas gracias. Ok, comprendo. Muchas gracias, estimada concejala. Muy bien. Colegas, todos tenemos compromisos, no salimos arrancando de la sesión, pero en vista de que ya terminamos con los puntos varios, quisiera dar por cerrada la presente sesión del Consejo Municipal, en vista de todos los compromisos que hay en este minuto, insisto, agradecerle, perdón. Ariel. ¿Ariel? Sí, pues. ¿Me lo salté, Ariel? Perdón. ¿Sí? Perdón, es que no había intervenido. Ya, don Adiel Nahuel Pan, me disculpa. Casi, señor presidente, como vengo llegando al último y soy medio chiquitito ese, no se me ve la cámara. Ariel, lo que pasó pero, es que como intervino delante, me quedé con la idea de que había expuesto sus puntos, perdón. No, qué bueno que me ayuden ahí. Básicamente nomás darle una repasadita, yo no tengo puntos varios, pero darle una repasadita por el tema del que la colega Lía Pinuera habló del tema de las casas, que algunos se aprovechan con la ilusión de la gente y juegan con eso. Ese terreno del que hablaba la concejala efectivamente nunca se pudo construir, yo estuve ahí desde años en esos comités, entonces por lo tanto... ¿La casa piloto? Claro. Claro, la casa piloto que fue tan abullada que al final la utilizaban para cualquier cosa y la verdad que nunca fue una para construir. Y lo otro, ahí arriba en el barco, ahí pasa una línea de alta tensión que no se puede construir ni 30 metros para un lado ni 30 metros para el otro, por lo tanto el terreno se achica bastante y no se puede construir, pues esa es la verdad de las cosas. Y malamente se le dice a la gente que sí. No es un terreno para eso, puede servir para otras instancias como se proyectaba un lindo y gran parque que la comunidad lo necesita, pero lamentablemente para fines de construcción no se puede. No se puede. Efectivamente, lo estipula la normativa. Y yo reitero, tengo entendido, René, perdón que intervenga, porque somos un conjunto que aquí confluimos, digamos, en nuestras opiniones, y tengo claro que son sus puntos varios, concejal Nahuel Pan, pero don René maneja bien ese dato también de los humedales. Tengo entendido que hay un humedal ahí. Sí, efectivamente, Lidia igual lo maneja, que es el humedal Pichiyayay. Sí, uno de los dos humedales urbanos que hay dentro de la comuna. ¿Y eso está protegido? Claro, justamente por ley. De hecho, estamos ese en tiempo el... cuando, ese tiempo cuando se quiso construir casas ahí, lo primero que se dijo que había que proteger ese humedal y había que hacer tipo un parque
para de hecho tratar de conducir las aguas que no perjudiquen, ¿cierto?, el tema del ambiente mismo. Así que eso está de años, no es una cosa de ahora, la gente lo sabe, nosotros lo hemos comunicado a través de los medios y a veces la gente se deja engañar por esta gente que viene a ofrecerle cosas que no van a cumplir. Por lo demás, uno cuando está postulando a concejal, son otras las funciones del concejal, no anda prometiendo cosas que no están en manos de uno, ¿cierto?, cumplirlas. Por eso hay que dejarlo bien claro. Y bueno, y lo otro de la colega Selma que mostraba ahí el tema de del recolector de basura, yo puedo acotar sobre eso. Seguramente esos sacos no lo podía llevar el camión, porque a nosotros cuando nos retiran basura domiciliaria, es solo basura domiciliaria, y a lo mejor esos sacos contenían otro tipo de cosas que no se podían echar al camión, y por eso seguramente los dejaron ahí, concejala, así que para que igual a veces uno tiende a escuchar todo lo que le dice la gente, pero a veces los funcionarios municipales que andan recogiendo la basura, ellos ven bien, y a veces pueden estar llenos de vidrio, llenos de escombro, que eso no les corresponde meterlo al camión, porque en definitiva si lo colocan ahí pueden echar a perder el camión también, y eso significaría un rechazo para recoger la basura domiciliaria a todas las personas. El tener un camión inactivo significa un rechazo de recoger la basura en varios sectores y no solo a una persona. Seguramente los sacos que estaban botados ahí, como les digo, tenían escombros, tenían fierros, tenían otro tipo de cosas que no se pueden llevar en el camión de basura domiciliaria. Eso, mi querido alcalde, un abrazo grande para todos, que tengan un buen fin de semana y nada, sigamos trabajando juntos en pos del progreso de la comuna de Purranque. Muchas gracias, concejal Albert Pan. Señora Selma. Sí, bueno, yo te agradezco tu mensaje. ¿Tú viste los sacos que contenían? Le escuché entrecortado. Preguntaba la concejala Silva, que concejala, si habías visto los sacos y qué contenían. No los vi, pero asumo de que los funcionarios, ellos revisan, entonces hay cosas que pueden meter en el camión y otras cosas que no pueden meter. Porque me ha pasado acá cuando me retiran la basura, por eso hice el comentario, no con el afán de polemizar ni nada, sino que puede ser esa la explicación de que ellos no retiraron la basura. Ya, muchas gracias. Alcalde, colegas, alcalde, antes de... Alcalde. Héctor, don Héctor. Sí, alcalde, mira, estaba escuchando lo que planteaba la señora Selma, lo que plantea don Ariel, y estoy llamé por teléfono y me dicen que ayer pasó el camión de la basura por ahí y los sacos que están botados son restos de construcción, ¿ya? Por lo tanto, no los pudieron sacar, obviamente, en el camión de la basura, pero ya se está contactando a la empresa que retira los escombros para que en su próximo recorrido por el sector los pueda sacar, ¿ya? Para que quede claro el tema. Y son sacos muy, muy pesados, por lo demás. Pues, entonces, el camión de la basura no se pueden echar porque tienen lata, cemento, piedra, le echan pasto adentro, de todo le echan un poquito. Ya se está coordinando con la empresa para que lo retire dentro de su calendario de recorrido. Eso nomás. Muchas gracias. Muy bien, estamos terminando la sesión del Consejo Municipal y con una buena noticia, porque aparentemente desde Santiago de Salud están atentos a las transmisiones de este Consejo Municipal. Y tenemos buenas noticias, ya, a propósito y hablando ya en serio, porque estos temas son serios de todas maneras, siempre uno trata de aliviar un poco el ambiente. Me acaban de avisar de que llegan 1.500 dosis más para Purranque, ¿ya? ¿Ya? Así se gestiona, señoras y señores. Estábamos reclamando, durante la mañana se hicieron gestiones, por ahí la subsecretaria Daza dio la orden de que a la comuna de Purranque lleguen 1.500 dosis más de vacuna contra el COVID. Es un partido muy bajo, yo me voy a aventurar con una cifra que no la estoy inventando, por supuesto, salió ayer en reunión, a lo mejor soy un poco filtro, hay una cosa que a lo mejor debería ser más de cuidado, pero para que la gente no se nos agite. Los funcionarios
del área de salud, que por una orden ministerial son los primeros que tienen que ser vacunados, porque imagínense que estén vacunando a una persona que está contagiada. O sea, los primeros que tienen que ser protegidos son de la línea de la salud, para que no haya una discontinuidad en el servicio. Y inmediatamente ahora, de estos días, vienen también las personas que son muy adultos mayores o que tienen enfermedades preexistentes. Y habían llegado solamente 140 dosis. Funcionarios, cuando hay cerca de 200 funcionarios. Bueno, ahora llega una partida de 1.500 dosis y eso va a aprovechar de acelerar el proceso. En definitiva, que la gente entienda que el sistema aquí local está funcionando, pero está supeditado a la cantidad de dosis que nos envíen y que tiene que ver también con... Tienen que ver también con la movilidad, tienen que ver con la dispersión geográfica, con la particularidad que tiene cada comuna también. Entonces la gente tiene que entender que el proceso y la institución sí está funcionando, pero todo está regulado, supeditado a la cantidad de dosis que nos llegan. Estas 1.500 dosis que nos llegan ahora... Eso significa que el proceso de vacunación se va a acelerar y todo lo que se ha informado no queda por tierra, pero sí el calendario obviamente se modifica. Partimos antes. Ya cualquier otra información a través de los canales que corresponda, principalmente los comunicados, obvio, desde nuestro servicio de prensa, tanto municipal como del área de CEFAM, y todo esto deriva desde la dirección de nuestro salud, centro de salud municipal y del área salud municipal propiamente tal. Ya, todo esto va a estar en las páginas de municipales, a través de la red emisora, a través de los comunicados y principalmente a través del perfil de Facebook del CEFAM de Purranque. Ya, son los canales oficiales. Alcalde. Muchas gracias. 1.500 dosis llegarían la otra semana, entonces. No, están llegando lo antes posible, ahora ya, en las próximas horas. Buena, genial. Muchas gracias, alcalde. Con un tema de emergencia, de urgencia y de logística. Sí. Perfecto. Sí. Así que vamos a esperar la información oficial, pero eso internamente con nosotros, porque son las personas que estamos en el gobierno comunal, para que usted tenga la información de primera mano, que sí llegan 1.500 dosis más que nos acaban de informar hace solo unos instantes. Ok. Muchas gracias, alcalde. Concejales. Bueno, con esta última buena noticia y esperamos que sigamos evolucionando en este combate que tenemos contra la pandemia. Nos retiramos de esta sesión ordinaria 963 de este día 3 de febrero, siendo las 12 horas con 28 minutos. Muy buenas tardes, gracias.